El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 28 se desplazará sobre el sur de la península de Yucatán y el sureste del país. Interaccionará con una vaguada de niveles altos de la atmósfera extendida sobre el noreste, centro y sur del territorio nacional, y con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, generando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Puebla y Yucatán, todas con descargas eléctricas, además de intervalos de chubascos en el noreste, centro y sur del país. También se prevé viento de componente norte con rachas muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se mantendrán bajas temperaturas en el centro y oriente del territorio nacional, así como posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente de cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Gobierno de México.